¿Crees que ya es el fin? Te van a mojar cuando vayamos. Ay, sí. Pues yo no, porque ando en mi capa. Adiós, amor, me voy de ti. Hoy nos vamos de Kievich. Paraguas, mira. Con una sombrilla del carro. Ay, nomás van a ir cuando ya no voy a llevar nada. Bueno. Bueno, bueno, vámonos, vamos. Nosotros nos alejamos de aquí. Quiero manejar una moto. A ver, yo creo que ni dijimos. Vaya, aquí andamos en Sonsonate, mucha en metro. Aquí a la parte de un lado, enfrente del dólar, a la parte de la pizza. Enfrente de Peggy. Ajá. En Radio Chat. Enfrente de AFP Confía. En la farmacia. En óptica. Vaya, quiero ver a un jugador. Allá a la fuente podemos ir. Tal vez allá no. Ahí enfrente de Tigo. Aquí hay. ¿Onta Tigo? ¿Onta? Ah, oh. Ya no hay. A ver, no nos regañan vos, porque ahí no permiten grabar. Vaya. Vamos a ver qué tal se la pasaron estas muchachonas. Vamos a empezar por las que nunca, nunca las habíamos sacado. Dele pues, dele. Dale pues, Telmo, empieza. ¿Cómo se la pasó? Allá me vi. ¿Cómo se la pasó, Del? Mire, Iris, yo me la pasé súper bien. Y perdí un poquito el miedo a subir el carro. Porque sí, o sea, es diferente. Porque yo a las ruedas sí, creo que ahí quizás. ¿Quiere? Quítela. Pues sí, en lo que estamos. Que yo a las ruedas sí. Tengo un poquito más de miedo porque es que va dando vueltas, en cambio ese se iba para allá y regresaba para acá. Que vaya el baño. Entonces, pues sí. ¿De usted hable? Ah, pues sí, yo perdí el miedo a meterme al barco, ya que pues sí, a la otra rueda no, simplemente no me. Siempre le he tenido miedo. Poco a poco. Ajá, entonces, dije yo, igual que la Fátima me dijo, yo me da miedo, en cambio vos te das. Ajá. Ajá. Y ahí para el miedo no hay, o sea, ajá. Porque no sé si me entendía. No, es que sí, o sea, va, digamos, si le dan ganas de vomitar, usted sabe que vomita y ya. Pero en cambio cuando a uno le da miedo, porque fíjese que a mí lo que me pasa es que yo como padezco de la presión, o sea, yo siento que cuando ando allí, como que ya no puedo más y me muero. Eso es diferente, entonces yo me animé, o sea, yo agarré valorcito y dije, ya no voy a, tal vez no tenga otra. Así que ahora voy y me subí. Sí, ahora estoy. No. Pero espérenme, bicha. Párese uno allá. Para acá, mejor pongan que para allí se miran hormigosas. El problema es que aquí está pasando la gente. Ay, no, aquí ven. Aquí. Vaya, usted, Abby, ¿qué tal se la pasó? Yo me la pasé bien. No, es que mire, el barco sí es bastante diferente a una rueda. Uh-huh. Sí. Pánico horrible, que yo cuando sentí que iba para abajo, sí me sentí. Ay, Dios. Sí, sentí horrible, pero... Sí. ¿Todo bien? Ajá, todo nice. Bye. ¿Usted, Nelly? Todo bien. ¿Le gustó? Sí, me he pasado bastante bien. Andar con ustedes. Aunque un ratito hemos venido, va, pero... Creo que fue poco lo que les pasó. Nos hemos divertido, nos hemos reído, que es lo más importante. Hemos disfrutado. Pero es que igual no hay mucho... juegos para adultos. Ese es el problema, el pequeño problema de que no hay muchas para adultos, sino que sí. Básicamente sobre el barco, sí. Y el gusano. Llevamos ratito nomás al gusano. Y que por cierto, el seguro que trae yo y la Deli, pues. Ay, bebé. Lo levantaron. ¿Ah? Lo levantaron. No, yo venía así, podemos cerrar y la Deli así, porque no cerrara bien, porque no podíamos cerrar bien. Ay, Dios. Ajá, pero es que pasa.
pasa porque es una grande de casi. ¿Y usted cómo se la pasó? Pues yo me la pasé bastante bien, la verdad, y pues me reí bastante, me divertí. Estas muchachitas por ahí me hicieron reír un montón. Ah, ¿de verdad? Ay, ¿y usted, Laito? Ay, era yo de lo mejor. Se divirtió. Lo he disfrutado mucho. Casi ha llorado para estar con todos ustedes. Y hasta la garganta sí me duele. De tanto gritar. De tanto gritar, de la adrenalina que Y pues en el... Sí me dio miedo, papá. En el gusanito le dio miedo. No, sí, no. En el barco sí sentí como. Empecé a sentir más feo, como preocupación, cuando aquella niña gritaba. Ah, es tu preocupación. Ahí le daba miedo. Ay, no, ay, sí, porque yo venía que no abría los ojos. Cuando escuché que la vi, él gritaba, ay, siento que me salgo. Ahí le daba. Sí, no, sí, va volteando a ver para atrás. Sí. Eso me admiró. Y ya en el último momento fue que ya dejé el miedo y ya disfrutó más. Ya ya con el que yo empezaba como más lento, ya se siente como, ah, sí, ya puedo. Ya sienten una gran tranquilidad. Vaya, y usted, Pati, invitada. Ay, que la otra invitada anda aún con usted. Todavía todo dolor de cabeza y un asquito y siento que ya no aguanto. Pero no se arrepiente de haber venido. No. Porque, o sea, aunque grité y todo, pero sí disfruté estar ahí porque, o sea, a veces como que uno siente bonito cuando va para abajo, aquí siente cosita, aquí siente feíto, pero a la vez. Pero la ves bonito. Ah, vaya. Pues. ¿Y vos, Fátima, cómo te la pasaste? Bien, viendo, pero bien. ¿Quieren que las invitemos más seguido? Sí, mañana vemos otra vez. Pero ahora cuando vamos a comer, va. No, cuando vayamos a trabajar la vamos a llevar. Hombre, si ya estamos aburridos. Vaya, y las demás que ya habíamos salido, la Dayana, ¿vos cómo te la pasaste? Yo la verdad ya extrañaba salir, o sea, así como todas nos ya me hacía falta que saliéramos todas juntas. Y pues en las cositas esas, en el barco, antes no me daban, o sea, no me daba miedo ni me ha dado asco. Pero ahora quizás porque ya tengo bastante tiempo que no me subía una cosa así, algo me mareé. Casi me revienta el tipo. Es normal. Y en ese otro volado que nos subimos, casi me fracturaba una costilla, entonces así para un lado, pero ahí todo bien. Y igual la pasé bien bonito, porque como les digo, ya me hacía falta que saliéramos todos juntos. Porque ya por la situación en la que estamos no habíamos podido salir, nos habíamos evitado bastante eso. Y hoy gracias a Dios que no había mucha gente, como hay a veces. Vaya, ¿y vos, Roxa, cómo te la pasaste? No, ahora viniste bien. Y trajiste a la Emmy. Bueno, yo siempre me la pasé. Y más con ciertas personitas. Oye, mira, ¿cómo es mejor? Eso no impide que yo me divierta. Sí, pi. ¿Y vos, José? Vale, mira, yo me la pasé súper bien. La verdad que siempre nos divertimos bastante andando juntas. Y aparte de eso, pues es bonito saber que las nuevas integrantes pues también andan disfrutando. Nosotros ya pasamos por nuestra primera vez. Entonces, hay oportunidad para todos y después ya empiezan a vivir lo bonito, las salidas bonitas que aparte de, o sea, grabamos allá en San Antonio, es todo divertido, pero también nos alegra. Pues sí, porque digamos uno, es como que solo pases en tu casa y cuando te dicen, vamos a ir, aunque sea a comprar, que vaya uno al pueblo ya a distraer. Entonces pues es bien bonito, venía a convivir con las pinches, pues aparte de eso, nos la pasamos bastante bien, como dijo el Devin, nos divertimos y eso fue. ¿Y vos, me? Mira, a mí como me gusta esto. A mí aunque me dé miedo, yo lo disfruto. Sí, es lo mejor. Igual si estoy sintiendo como un poco de malestar, trato de ignorarlo para que no me arruine el momento. Pero sí, yo siempre me la paso súper bien y hemos todo súper bien bonito. Sí. Gracias a Dios que no llovió y ojalá que la camina no nos caiga el agua. Sí. Y también ahorita vamos a ir a comer. Ajá, vamos a llenar la Vamos a ir a ver qué comemos por ahí. Y eso no se lo grabamos porque ustedes ya están aburridos de vernos comer, ¿no? Nos vemos de los tres días, como hay que se lo grabamos. Ah,
Entonces nosotros aquí les hicimos esta pequeña serie nomás para que nos vieran aquí divirtiéndonos un rato. Por allá está la feria, pequeñita, pero se disfruta, se disfruta. Y gracias, pónganse ahí. Gracias a todito, ah, le vamos a agradecer aquí en Cámara Macha y a la Pigra. Gracias, bichos, por habernos traído. A fin de mes. No, a fin de mes. Vaya, entonces muchísimas gracias a todos los suscritos y no suscritos que nos han apoyado en esta pequeña serie. No se pierdan la próxima, la que viene, también va a estar muy buena. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo. Pórtense bien, cuídense donde quiera que anden. Que Diosito los bendiga y no se les olvide pasar por los demás canales. Y si miran que se ve feyito es porque ya está de noche, por eso. No que las bichas son chulas, pero como ya está de noche, por eso se ve raro. Vaya, entonces nosotros vamos a terminar esta serie, como siempre diciendo... ¡Chica Cruz!